chicos y chicas, hoy vamos a hacer un pequeño unboxing. Acabo de comprar estos preciosos pincelitos. No sé si se vean muy bien por el reflejo de la luz, pero estos pinceles no son como los pinceles comunes, como estos que tengo por aquí. Son pues pinceles comunes. Quiero nada más mostrarlos para que vean la diferencia. Muchos ya los conocen probablemente, pero pues hay personas que van empezando y que no, o que los han visto y que no saben cómo funcionan. Muchas personas ocupan estos pinceles más como para el lettering, pero yo creo que también se adaptan muy bien a la ilustración, porque te facilita el tema del agua y todas estas cosas. Y de hecho estos los voy abriendo. Me he estado aguantando entre 2 y 3 semanas para probarlos, para poder hacer este video. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, como les comentaba, estos pinceles ya tienen un godete integrado, que es donde puedes poner el agua. Como podrán ver, aquí está el godete, aquí metes el agüita y esta es la anatomía del pincel. Este es el cuerpo rellenable, el godete, la punta tiene su tapón y el pincel. Y bueno, como podrán ver, son de varios tipos. Estos tres que son de cuerpo azul son de punta redonda, ahora sí que punta de pincel. Según la descripción, estos son de 0.5 milímetros, 0.8, y este no recuerdo, pero es más grueso que los demás. Son muy buenos, están fabricados en Bélgica. La verdad, la textura sintética del pincel es muy buena, porque aparte no se caen los pelitos. Y bueno, estos tres, les mencionaba, tienen puntas de pincel. Aquí tenemos otros 5 que venían, y estos son de otra punta. Por ejemplo, los de tapa color verde, te los voy a mostrar un poquito más de cerca. Están bastante largos, están de hecho del tamaño de mi mano, en comparación a estos que son un poco más chiquitos. Estos, los de punta verde, son de punta de pincel redondo. Cada pincel tiene una punta de 1 grado. Estos que tienen tapita transparente son de punta cuadrada y también tienen diferentes grosores. Este también tiene tapita verde, pero está más chiquito. También es de punta cuadrada y es un pincel recto, pero es más chiquito que los otros dos rectos, que son de tapita transparente. Y estos son similares a los azules, pero tengo entendido que el grosor de estos azules es más fino todavía que el de estos. Y pues aquí están, chicos, los pinceles. Van en grados, no quiero voltearlos porque están las tapitas en orden, pero estos van en grado de la izquierda a la derecha, es el más grueso. Y aquí en los planos los acomodé al revés. De la derecha a la izquierda está del más grueso al más fino. Entonces, quiero probarlo. Quería hacer una pequeña ilustración, pero tal vez en este momento nada más vamos a probarlos y después haga algo bonito para ustedes. Este es una cartulina sencilla. No voy a usar material de ilustración porque no lo creo conveniente. Es nada más para probarlas. Por acá también tengo restos de una hoja de Canson 300 gramos. Pensaba hacer una ilustración en mi cuadernillo de Fabriano de 120, pero como les dije, pues nada más vamos a probarlos. Entonces vamos a ver qué tal está. Entonces, bueno, me pondré las tapitas y ahorita vamos a ir probándolos uno por uno. Como les decía, de estos necesitan tener el agua en su godete integrado. Digo, también los puedes usar como si fuera un pincel normal y ya, ¿no? Pero pues si esa es su funcionalidad, esa es la practicidad del pincel, vamos a usarlo de manera correcta. Me encantaron, la verdad es que están padrísimos, tan solo de abrirlo. Tiene mejor calidad de plástico estos en comparación a los azules, pero aún así están muy bien. Había otros que originalmente yo quería unos que tenían un botoncito. Tenían un botoncito y había en color azul y color rosa. Pero realmente ya no me animé por comprar esos porque realmente buscaba algo más práctico y duradero. Que les voy a explicar por qué. Estos tienen en el godete liso, y cuando le pones el agua, empujas aquí
aprietas aquí el godete para que salga y empiece a entintar. Ahorita les voy a mostrar realmente cómo funciona esa parte. Pero el tema con los que tienen como el push button, pues se me hacía un poco más que impráctico. Estaban muy bonitos, la verdad es que eran la monada. Me encantaron sobre todo porque pues a mí me encanta el color rosa y tenían en color rosa y realmente los quería. Pero vi varios comentarios respecto a que no duraban mucho, respecto a que por el botón de push, donde presionabas para que saliera el agua, muchas veces salía el agua por el botón. Entonces esa practicidad que te da en sí el pincel con godete al final se hubiera visto perdida por ese botón. Y sí, son muy monos y lo que quieras, pero pues quizás no iban a durar lo que yo hubiera deseado. Vamos a usar mi cartulinita. Nada más la vamos a usar para una pequeña prueba. Yo tengo por aquí un gotero. Esto es lo que yo uso para rellenar mis godets. Pero me gusta rellenar estos con los goteros, es más sencillo. Y es más fácil para mí tener mi agua en frasquitos aquí a la mano así, y todo eso. Entonces por eso quería tener esto aquí como súper preparado y a la mano. Quiero empezar por el que ya había humedecido, y creo que era este y ya se secó. Bueno, abres el godetito. Yo tomo mi agüita de aquí y mejor la tomo de acá porque este tiene más agua. Y lo voy a meter aquí. Sí, ustedes pueden tener un trapito a la mano. A mí me gusta tener esta esponja. También tengo un trapito por aquí. También es muy útil. Siempre les recomiendo tener un trapito o algo para secar súper a la mano. Y bueno, estoy rellenando aquí mi godete. Ustedes pueden rellenarlo en la llave del grifo si lo creen más rápido y conveniente. No le quiero poner mucha agua porque pues ahorita nada más es para la demostración, para probarlos. Ahí está. No sé si alcanza a apreciar que tiene el agua ahí adentro. No estoy usando mucha agua. Es nada más para la prueba. Tengo aquí mis acuarelas en tubo. Voy a poner un poco de acuarela roja aquí. No voy a usar demasiado, nada más es un rosecito para la prueba. Bien, vamos a ver cómo funciona. Entonces tomamos el godete. Voy a tomar un poco de pintura, no demasiado. Vamos a ver, estoy apretando y como verán, ahí sale el agua. Les recuerdo que es demostrativo. Pues bueno, lo padre de este tipo de pinceles es esa punta tan fina que tiene. Mucha gente lo usa para el lettering. Tal vez, no lo sé si se alcanza a apreciar muy bien. Disculparán. Puedes llevar de lo muy delgado a lo grueso. Esa es la facilidad del pincel. Estoy haciendo algo muy burdo realmente. Como les dije, eso nada más es para probarlo. Voy a enjuagar mi punta y voy a secar en mi esponja, que para eso la tengo aquí. Y bueno, como vemos, tiene más agua adentro. Voy a usar estas acuarelas escolares para mostrar un poco más del uso de este. Usaré un azul. Notan que estoy apretando y baja el agua y listo. Aquí ya estoy tomando el pigmento y aquí no lo sé, voy a hacer unas líneas. Pueden ser tan finas como ustedes decidan o pueden ser gruesas. Eso es lo hermoso de las puntas redondas, que la punta es súper finita y tú puedes, conforme la práctica, puedes ir y la posición de tu mano. La posición de nuestra mano pues tiene mucho que ver en qué tan delgada es la línea que hacemos. Y esa es la facilidad de estos pinceles. Puedes hacerla tan gruesa como la necesites. O tan delgada como puede ser para entintar, para dar cuerpo a una ilustración, para dar color. Yo usaría, bueno, dependiendo del tamaño de tu ilustración, de tu dibujo. Si quieres una línea muy gruesa, muy delgada, para dar color, para dar los contornos con negro. Y bueno, vamos a apagarlo nuevamente. Lo único que sí no me gusta mucho es que pues evidentemente se queda como el pigmento ahí, dependiendo de qué tan fuerte sea la pigmentación, y ahí ya se quedó el azul. Por más que lo enjuago, no se quita, pero eso no va a afectar a tus otras ilustraciones, eso casi lo puedo asegurar. Bien, le daré la vuelta a mi hojita y probaremos otro. De hecho, bueno, como ven,
Ahí tú aprietas el codete y el agua sale. Yo recomendaría que los dejen secos, secos, cuando los van a guardar. Si realmente te dedicas mucho tiempo a dibujar con ellos, está muy bien es que les dejes el agua. Sabes que lo vas a estar usando continuamente. Pero si los vas a usar de forma mixta junto con tus pinceles normales, yo te recomendaría extraer toda el agua porque la humedad puede quedarse ahí y también se empieza a degradar la calidad del producto, de la tinta, de lo que ocupas. Entonces es mejor que se mantengan secos cuando los vas a guardar. Vamos a probar ahora uno plano. Déjenme encuentro mi tapita. Siempre pierdo las tapitas. Aquí está. Lo siento, estoy muy distraída. Bueno, guardamos la tapita. Vamos a poner estos tres acá. Ya probamos las puntas redondas. Dijimos que estos son también de punta de redonda. Pero quiero usar uno de los verdes, que es justo el único que es de puntita plana. Me interesa mucho usarlo. Sobre todo también que la forma y el contorno del godete es diferente. Vamos a rellenarla. Igual usaremos muy poco, pues solo es para hacer la prueba. A pesar de que le puse casi la misma cantidad de agua, parece que lo hubiera llenado más. Eso es además muy curioso. Bueno, quiero pensar que porque el godet es más delgado en comparación a este godet que es como redondito y más grandecito. Pero no sé si se alcanza a apreciar ahí. Y como notan, algo que me gusta mucho es que tienes el agua aquí y no se chorrea. Realmente no se sale, aprietas, que era lo que les comentaba respecto a los pinceles que originalmente quería que eran de este mismo estilo, pero tenían el botoncito, que pues se quejaban mucho porque los apretaban y se salía líquido. Si alguien de ustedes tiene de ese tipo de pinceles y les ha fallado, escríbanme, mándenos una foto o un video de sus pinceles para ver cómo funcionan y compártanos su experiencia. Igual si tienes uno, si te han funcionado súper, que ojalá, que espero que sea así, también compártenos tu experiencia y cómo los has cuidado para saber. Quizá no es con todos, quizá nada más sea con algunos productos que hayan salido defectuosos. Y bueno, aquí tenemos la puntita plana con nuestro godet diferente. Vamos a echar agüita. De hecho, aquí noto que aquí va saliendo el agua a través del pincel. Es muy curioso ver cómo va saliendo el agua. Y quiero pensar que como este tiene más pelito que el otro, que era de punta más delgadita, se tarda más en salir el agua. Y eso me gusta, me gusta que tenga esa retardancia, porque así puedo tomar la pintura y vaciar el agua conforme más lo necesito. No sé si se alcanza a apreciar ahí, pero aquí va saliendo la agüita. De hecho, ya cayó una gotita. Entonces, este es más planito. Aquí se ven las pinceladas planas. Planas. Y aquí puedes tomar más pigmento. Mezclar con el agua para que se diluya un poco la pigmentación. Y aquí vemos. Aquí va otra línea. Vamos a hacer un cuadradito. Un cuadradito un poco chiquito, lo siento. Nada más. Eso. Ahora vamos a rellenarlo. Y me encanta este pincel cuadrado. Realmente está muy padre. Yo creo que estos pinceles planos también son muy funcionales cuando quieres rellenar cierto grado de áreas que son un poco más amplias y no que requieran tanto detalle como cuando usas un pincel redondo y de punta fina. Es bueno tener esa variación para poder hacer más versátil el cómo trabajas. Incluso podría ser tal vez rayas, si bien uno va tomando como esa práctica de las posiciones del pincel. Aquí se ve más gruesa, todavía más gruesa. Eso depende mucho de la práctica, de para ese tipo de detalles. Pues a veces, yo pienso que a veces la herramienta no hace al dibujante, o a veces hay que ingeniárselas con lo que tenemos, porque muchos se quejan de que tú tienes tal o cual herramienta y yo no la tengo. Yo creo que depende mucho del ingenio de cada quien, más que de la herramienta que tienes. Entonces vamos a usar ahora, y vamos a usar el color magenta. Se supone que es rosa, pero se ve más como magenta, es un poco más oscuro. Entonces apretamos, ahí bajo ya la gotita. Vamos a tomar el pigmento. Vamos a tomar el pigmento y veamos. Y como ven, pues ahí están las pinceladas un poco más cuadradas, más rectas. No sé si pueda pintar una hojita.
esto, me parece que sí. No sé si se alcanza a apreciar porque está bastante diluida la pigmentación en este momento de la acuarela, pero vamos a tomar un poco más de pigmentación. Y nada más que recuerden que como el área, la superficie ahorita está muy húmeda, no se alcanza a apreciar probablemente lo que estoy tratando de hacer. Ahí está un poco más la pigmentación. Y bueno, creo que son fantásticos, me han encantado estos pinceles. Están muy bien, me encantan. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Después haremos alguna ilustración ya con ellos. Esta nada más era como una pequeña prueba de demostración. Y bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros nuevamente. ¡Hasta luego!